local a la provincia de Mendoza. ¿Qué pasó con este empresario? ¿Está bien dicho? No sé si está bien dicho, ¿no? No sé qué decir. No sé si lo podemos definir. Claro, como ¿cómo tenía algunas empresas a su nombre, pero sí, no sé si eran del todo lícitas. Claro, digamos. Porque no hay novedades. No hay novedades. Este viernes se cumple un mes desde la última vez que hubo señales de vida de Diego Alfredo Aliaga, este hombre de 51 años. Y recordamos que hay una familia detenida, Diego Barrera, Viviana Siacole, Lucas y Gastón Curi, quienes están en imágenes, y pixelamos su rostro y ya te vamos a contar bien por qué estamos pixelando el rostro. Sí. Recordamos que la causa está bajo secreto de sumario, se investiga en la justicia federal porque la hipótesis hoy por hoy es que se trató de un secuestro extorsivo, no se está investigando como un asesinato, pese a que por debajo ya algunos investigadores ligados a la causa lo dan por muerto o por asesinado a Diego Aliaga. Entre el viernes y el sábado se esperaba que un juez resuelva la situación de los detenidos, porque claro, la defensa de ellos, el abogado defensor presentó un pedido de excarcelación o al menos de prisión domiciliaria. ¿Qué es lo que dice? Las pocas pruebas que nos hemos enterado nosotros, porque como está bajo secreto de sumario no pueden ver el expediente, ellos dicen, las pocas pruebas que nosotros nos enteramos no son suficientes para mantener la detención. Y además, la única integrante del clan familiar que queda libre es una joven que en junio cumplió 18 años, que de repente se encuentra que está viviendo sola en su casa, sí, y que necesita que al menos un integrante de la familia recupere la libertad como para poder solventarse y subsistir. Decíamos, hasta el sábado, o entre el viernes y el sábado, se creía que se iba a resolver esto, no se resolvió. No hay respuesta del juez Marcelo Garnica al respecto del pedido de excarcelación. Perdón, lo están buscando, ¿no? Sí, se hicieron unos allanamientos en las primeras semanas y consultamos ahora si se han realizado nuevas medidas y nos han dicho que no. Hasta ahora no tienen ningún lugar donde buscar. Ya han buscado en todos los lugares posibles y no han encontrado nada. Incluso, sí, es medio raro esto. Perdóname, Seba, pero a mí me suena raro. Es ahora, todo raro. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se perdió? Ahí dice, ¿no? El misterio por documentos que desaparecieron. Bueno, eso es lo que iba a comentar ahora. Porque la defensa hizo un pedido. Dice, miren, cuando hacen el allanamiento donde detienen a Barrera y a su familia en, sí, un barrio privado, secuestran distintos documentos supuestamente de interés para la causa. ¿Qué son? Un contrato de compra-venta de esa propiedad entre Aliaga y Barrera y un formulario 08 en un Chevrolet Camaro que estaba en la guantera, uh-huh, donde demuestra que Barrera le ha comprado este vehículo a Aliaga. La defensa dice que Barrera puede y su familia pueden demostrar que ellos tienen los medios económicos lícitos para comprar tanto una propiedad que vale millones, uh-huh, como un auto Chevrolet, sí, Camaro de alta gama. ¿Qué pasa? Cuando la defensa pide esta documentación a la fiscalía, dice, sí, che, queremos ver este documento, y la fiscalía dice, no, acá no están. ¿Pero cómo no va a estar? Nosotros nunca secuestramos los documentos. ¿Qué es lo que hace la defensa? Dice, miren, por lo que nos ha dicho Barrera, sí los incautaron a estos papeles, así que pedimos que incorporen a la causa la desgrabación de todas las comunicaciones telefónicas, todas las comunicaciones que ha tenido la policía durante el allanamiento. Todas las comunicaciones por radio, los llamados al CEO y demás, para demostrar que sí secuestraron la documentación y misteriosamente se ha perdido. Esto es el primer pedido que hace la defensa, así que hay misterio por estos documentos que están desaparecidos. Si la causa es turbia, esto lo hace un poquito más oscuro. Déjame todavía. Déjame que quiero entender un poquito la situación. ¿Cómo sabemos que efectivamente se llevaron esos papeles? Bueno, es lo que pide la defensa. Incorporemos las comunicaciones policiales del día del allanamiento para demostrar que entre los policías hablaban y decían secuestramos tal documentación. ¿Ellos tiene cómo se enteran? Por Barrera. La defensa va a hablar con Barrera al penal, donde está alojado. ¿La defensa de? De Barrera. Ajá. El abogado va a hablar con Barrera al penal y dice, mirá, han secuestrado estos documentos. Cuando hicieron el allanamiento en mi casa, secuestraron estos documentos, pedilos. El abogado va a la fiscalía. El abogado va a la fiscalía, le dice al fiscal, mire, necesitamos ver esta documentación. Contrato de compra-venta, el formulario 08, recibos de pago y demás. No están. La policía no nos informó que habían secuestrado. O sea, supongamos que la policía no lo sacó. Debe estar ahí. Si van ahora, lo van a encontrar. Debería ser así, pero parece que no. Veremos qué es lo que responde la justicia. Y por otro lado, otro pedido que ha hecho la defensa, además de la excarcelación y la prisión domiciliaria, abrió el paraguas. ¿Qué es lo que dice? Miren, la cara de Barrera y de su familia se ha mostrado en casi todos los medios de comunicación. Si ustedes en un futuro quieren hacer una rueda de reconocimiento, esta prueba está totalmente contaminada, uh-huh, porque ya toda la sociedad conoce el rostro de Barrera, de Viviana Siacole y de sus hijos Lucas y Gastón Curi. Así que como que abrió un poco el paraguas en ese sentido. Veremos
se supone, era el viernes o el sábado, se supone que en estos días un juez debe resolver el pedido de excarcelación o de prisión domiciliaria de los cuatro detenidos, o al menos de uno de ellos. Así que veremos si habrá novedades en ese sentido y obviamente estaremos al tanto a ver si se encuentra algún dato o el paradero de Aliaga. Y cierro con esto, Seba. Nadie está reclamando una familia que haga una marcha, una movilización, que esté pidiendo por él, porque acá hay una persona que no aparece, de la cual no hay datos. El hermano de Diego Aliaga es el único que ha intervenido en la causa. Él se constituyó como querellante. Recordamos que él es quien recibió o denunció haber recibido un llamado pidiendo $1 millón para volver a verlo con vida. Un pedido que nunca se volvió a repetir en el tiempo, por eso la hipótesis del secuestro está muy agarrada entre pinzas. Él es el único que con un abogado se presentó en la causa y se constituyó como querellante, pero no pueden ver nada del expediente porque está bajo secreto de sumario. Hoy por hoy, el único que sabe lo que hay en la causa en concreto es el fiscal Fernando Alcaraz, que es quien la está investigando. Bueno, la verdad, intrigante la situación.